Soy Iñigo Almorzaranguren, de la ganadería Vergara Cosesenac de Vergara, Guipúzcoa. Estamos en la finca Gallastegui, una de las fincas nuestras aquí en Vergara. Tenemos dos, junto con la de Bichurtu. Aquí tenemos un lote de vacas con un semental y en la otra finca tenemos otro lote de vacas con un semental. Y estamos viendo un poco los toros que vamos a llevar a la 12ª concentración del toro ensogado que este año se hará en Lodosa, en el cual pues tenemos muchas ilusiones de ir. Haremos una exhibición para el pueblo de Azpeitia, que es uno de los pueblos que nosotros habitualmente hacemos junto con otro montón de pueblos de Guipúzcoa. Somos la ganadería que más festejos de socamuturas con toros hace ahora mismo en la comunidad de Euskadi. Y bueno, pues bueno, estáis viendo aquí los toros. Vamos a llevar tres toros. Llevaremos uno capón también, porque en Euskadi es habitual que saquemos animales capones. Aquí ya sabéis que tenemos un hándicap, que es el tema del peso. Por eso los animales nuestros serán más pequeños que el resto de los animales que vais a ver en Lodosa, pero es puesto a la normativa que tenemos nosotros, que en teoría no podemos sobrepasar los 350 kilos. Al igual que eso, la normativa nuestra es que podemos llevar animales sin errar, lo cual en Lodosa no se puede por la normativa de Navarra. Y eso, pues bueno, nos dificulta un poco nuestra labor, porque tenemos que llevar unos animales más jóvenes, ya que los animales que nosotros habitualmente solemos andar en estos trabajos, pues son animales de 7 o 8 años, pero como se pasan de edad, pues a Lodosa no los podemos llevar. Entonces iremos con unos animales más jóvenes y entre ellos llevaremos dos toros utreros y llevaremos un capón también utrero, que los tres son hermanos. Pertenecen a la ganadería, bueno, llevan el hierro de Nicolás Aranda. Uno lleva el número 8, otro lleva el número 4 y otro lleva el número 10. Y bueno, son toros colorados, más bien pequeñitos, pero bueno, bonitos, y esperemos que den el juego que esperéis todos los aficionados y que disfrutéis mucho con la concentración de Lodosa.